Sin demasiada organización, con pocas armas y menos experiencia, cientos de jóvenes rebeldes libios se reunieron por segundo día consecutivo a unos 20 kilómetros de Agdabiya, ciudad rodeada por las fuerzas de Muammar Gaddafi. Los combatientes se detuvieron en la misma posición que ocuparon la víspera, protegida por una duna de arena, con el fin de identificar con prismáticos a miembros de las fuerzas leales a Gaddafi. Primero se habían congregado en camiones y coches en la ciudad de Suwaitina y tras comprobar que se trataba de un gran número de personas, partieron hacia el sur por la carretera procedente de Benghazi, bastión de los insurrectos en el este del país, con dirección a Agdabiya. Un grupo se posicionó hacia el oeste de la ruta para tender una emboscada a las fuerzas de Gaddafi que, según los rebeldes, tenían dos tanques en las entradas este y oeste de Agdabiya. Los blindados del dictador libio abrieron fuego inmediatamente hacia donde se encontraban los rebeldes. Al menos 5 obuses cayeron cerca de los insurrectos, haciéndolos retroceder hacia el norte.